insistido mucho desde que se pasaron las elecciones y no se configuraba el gobierno, pues bueno, en habilitar ese espacio. Creo que se está haciendo bien en el sentido de que se han puesto un orden del día, se han, digamos, trabajado previamente acuerdos concretos, acuerdos con plazos medibles, que de alguna manera el ciudadano con total transparencia pueda saber si eso al final está teniendo un resultado o no. Y hay asuntos estratégicos, muchos, ¿no? Pero la financiación autonómica, qué duda cabe, financiación autonómica y sostenibilidad de los servicios públicos es vital para Canarias, por todo lo que ustedes saben mejor que yo, ¿no? Por eso, ese es un riesgo que corremos, ¿no? Y probablemente mi intervención vaya por ahí. O sea, lo que tenemos es que ser solidarios y lo que tenemos es que ser conscientes de que somos comunidades autónomas distintas. De ahí la importancia de la reunión que tuve la pasada semana, no solo con los grupos políticos, sino también con los sindicatos y los empresarios, representantes de la sociedad civil, ¿no? Ahí es importante que la voz de Canarias, y afortunadamente he tenido la suerte y también la responsabilidad de todos, de la mayoría o de la inmensa mayoría, de decir, oye, vamos con...